Tiene mucha historia y yo siempre digo que las piedras hablan. Nosotros comenzábamos en el gallinero y a medida que fuimos haciéndonos más mayores empezamos a descender. Y yo iba siempre a ver la llegada pues, de los artistas, ¿no? Lo que nos encantaba era ir por la alfombra. Subíamos las escaleras que yo me sentía que es que iba a recoger un Oscar, vamos. Fue muy apoteósico cuando llegó Elizabeth Taylor. Y esa maravillosa señora de Betty Davis que aparece fumando y echándonos un... Robert Mitchum me dijo una cosa que no se me olvidaría nunca. Aquello yo lo recuerdo como uno de los momentos más emotivos de la historia Eugenia. Esa sala ha roto muchos moldes, ¿no? Yo creo que se han descubierto películas estupendas. Por ejemplo, la primera vez que se vio Vértigo en el mundo fue en San Sebastián. Star Wars, Europa Usual, Berta en Extraña Tusla. Era la primera aparición de Almodóvar y para muchos fue desconcertante. Comenzaron una contestación dentro del teatro. Esto era un escaparate extraordinario. Glenn Close a tu lado que te está entregando el premio y tal. A todos los que hemos sido actores de teatro, ese es el teatro que nos gusta. Tenía ese inmenso respeto por el espectador, esa sensación que está en un lugar palaciego, ¿no? Horri gustan zerki bat desberdinada. Yo creo que aumenta la calidad de cualquier cosa que se haga. Euskarako antzerkiarentzako Victoria Eugeniako ateak irikitzea izan zen aurrera pausu bat. Tengo un recuerdo que jamás se me olvidará. Si tienes la suerte de gustar, es un público cariñosísimo. Ole, ole y ole. Muchos cómicos que creo que me han influido a dedicarme a lo que me dedico. Y me inspiro y ponerme en la escalera. Y montamos una especie de 12 rue del percebe. Porque un teatro es un país de la transgresión. For me, it's a place also for people to dream. Just walking onto the stage, you know, one is so inspired. He bailado varias veces con Antonio Gades. Y han sido gracias a esos teatros que han tenido al público informado, ¿no? Bai, igual egun batean ni ere, bai, hemen dantza ingo dut. Y aquello era el inicio, recién salido de la escuela, ¿no? Era un poco un sueño convertido en realidad. Yo creo que Euskadi le debe mucho al Victoria Eugenia en cuanto a ópera se refiere. Porque veía a esa gente, o sea, de verdad, de primera fila. El Teatro Victoria Eugenia yo tuve precisamente mi primera actuación en España. El Victoria Eugenia ha sido el nido un poco de Orfeón de Donostierra. Lo mismo he visto allí conciertos de música clásica, como conciertos de pop o de cantautores. Como por ejemplo Leonard Cohen. El concierto que hizo Mikel Laboa fue impresionante. Gran ziongia izan du Victoria Eugenia, baita ere euskal musikan. Fue el sitio donde por primera vez actuamos como Duncan Du. El décimo aniversario de Duncan Du. Recuerdo una noche mágica. Bueno, yo creo que un teatro tiene que dar cabida a todo tipo de espectáculos. Y que los ciudadanos estén dentro del teatro. Ese escenario vacío, creo que ahí queda toda la energía de todos los que pasaron. Es un lugar, es decir, no de cita, casi de peregrinaje, ¿no? El Victoria Eugenia.